Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas nos convoca Brian Acuña para hablar de geopolítica en la zona de Medio Oriente, en este caso de Irak, ¿no? Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. ¿Cuál va a ser el efecto de la victoria de Muqtada al-Sadr en las elecciones iraquíes? La columna de esta semana está relacionada con la situación de las elecciones en Irak, la victoria pues, parlamentaria y de escaños que tuvo Muqtada al-Sadr, quien gana las elecciones iraquíes del pasado domingo. Al tener también una mayoría de escaños dentro del parlamento, se convierte en la principal fuerza política. Obviamente no se puede dejar de lado de que también hay otras fuerzas con las cuales se debe trabajar y con quienes se deben mantener las alianzas, incluyendo la fuerza sunita, ¿verdad? Que es una de las minorías étnico-lingüísticas o étnicas, más bien religiosas dentro del país. Y también entender de que el ex primer ministro Nuri al-Maliki sigue teniendo una fuerza política dentro del país y que esto, por supuesto, también tiene su cuota de participación y su cuota de poder que eventualmente puede estabilizar o inestabilizar el Estado. Pero hablando en términos generales, ¿quién es Muqtada al-Sadr o Muqtada al-Sadr y qué importancia tiene la designación de su liderazgo para la situación de este país y evidentemente para la región del Medio Oriente, que es la que siempre nos preocupa y nos ocupa? En términos generales, bueno, Muqtada al-Sadr es un clérigo y político iraquí chiita, ¿verdad? Que además, desde un punto de vista familiar, su familia es descendiente del profeta Muhammad, ¿verdad? Es decir, es de la familia jerifiana, que viene directamente de la línea del profeta, y se hace conocido en algún momento de la historia reciente del país, luego de la invasión estadounidense y la oposición que va a hacer al-Sadr con las fuerzas occidentales ocupantes, ¿verdad? E inicialmente con la creación de una fuerza paramilitar denominada Jaish al-Mahdi, ¿verdad? O el ejército del Mahdi, ¿verdad? Esta emblemática figura de la mítica escatológica islámica, ¿verdad? Que es el redentor final dentro de lo que se llama, podríamos pensar, la era apocalíptica según el Islam chiita, y bueno, dentro del concepto del Islam en general. Y en algún momento Jaish al-Mahdi llegó a tener incluso cerca de 60.000 hombres, ¿verdad? Bajo el mandato, bajo la tutela de Muqtada al-Sadr, ¿verdad? Lo cual lo convertía en una de las fuerzas paramilitares más importantes del país, que tenía un visto muy negativo por parte del gobierno estadounidense, pero que también a la vez tenía choques con el ejército iraquí, ¿verdad? Ya que llevaba una situación de inestabilidad para el país. Esta guerrilla o esta fuerza paramilitar de Jaish al-Mahdi en algún momento se llega a desaparecer, llegan a desarmarse y van a convertirse muchos de sus partidarios o de sus miembros en parte de una nueva brigada que se llama Brigada del Día Prometido, ¿verdad? Que en aquel momento también mantiene, digamos, esta intención de apoyar a las fuerzas regulares iraquíes, ¿verdad? En la posición de tratar de reestructurar el país, levantarlo de la situación en la cual quedó después de las invasiones occidentales y, por supuesto, de la influencia de otros países que han estado presentes dentro de este territorio, incluyendo, por supuesto, la República Islámica de Irán, que fue uno de los grandes ganadores del desastre ocasionado por Occidente después de la invasión de este territorio del Golfo. También de esta escisión o de esta desaparición de Jaish al-Mahdi se van a gestar otras milicias que también van a tener un peso interesante y que van a generar algunos choques internos dentro de Irak, como lo son las milicias Kataeb Hezbollah, ¿verdad? Parecido al Hezbollah libanés, obviamente tiene sus diferencias por la situación interna de Irak. Y tenemos también a la fuerza Azaib al-Haq, quienes también tienen en algún momento choques, ¿verdad?, entre las diferentes agrupaciones que están internamente. Luego, dadas las circunstancias que se estaban viviendo en el país,
Muqtada al-Sadr toma la decisión de autoexiliarse y se va a la República Islámica de Irán, ¿verdad? Esto genera ciertas sospechas de cuál es su posición real con respecto al gobierno iraní, aunque posteriormente va a regresar al país, ¿verdad? En aquel momento cuando se autoexilia, habla de que se va a ir a formar en una de las escuelas islámicas más importantes de este país, ¿verdad? Con la intención, por supuesto, de mantener una idea de fortalecimiento religioso en todo lo que son las situaciones políticas y sociales de Irak. Regresa a Irak posteriormente a continuar con su activismo político de una manera un poco más estructurada, ¿verdad? Se habla de que empieza a hacer mucho trabajo social, ¿verdad? Ganando popularidad a lo interno de las barriadas más necesitadas de Irak. También por su posición antioccidental llega a tener todavía mucha más fama a lo interno del país. Y por el trabajo, ¿verdad? Como ya lo mencioné, social, que lo que hacía era principalmente ayudar a poblaciones pobres que se sentían fuera del alcance de del gobierno, ¿verdad? El gobierno no les estaba dando el apoyo necesario y a partir de ahí toma la decisión de recibir pues todas las ayudas que provienen directamente de los grupos asociados a Muqtada al-Sadr. En el periodo principalmente del año 2006, durante la reconstrucción de Irak, Muqtada va a tomar la decisión de apoyar las políticas del entonces primer ministro Nuri al-Maliki, ¿verdad? Que es este ex primer ministro del partido Dawa, ¿verdad? Que es de corte islamista chiita. En aquel momento los van a apoyar, ¿verdad? Con la idea y la noción de conformar un estado gobernado por los principios del Islam chiita, ¿verdad? Sin embargo, conforme fueron pasando los meses y evidentemente conforme fue madurando la relación entre las coaliciones, Muqtada al-Sadr se da cuenta o llega a la conclusión de que Nuri al-Maliki tiene una situación de corrupción a la cual le atañe, ¿verdad? Empieza a tener también, en este caso al-Maliki, un descalabro en la opinión pública. Y al final de cuentas, pues empieza, digamos, en este caso al-Sadr, una campaña para desbancarlo, ¿verdad? Y poder lograr una ruptura en la coalición existente en aquel momento y posteriormente no solo la deposición de al-Maliki, sino también poder ir ganando todavía mucho más fuerza a lo interno de la política iraquí hasta lograr, evidentemente, ganar las elecciones el pasado domingo, ¿verdad? Y darle la mayoría de las bancadas que están presentes dentro de este territorio. A lo largo de varios años, regresando un poco a la situación de Nuri al-Maliki, antes de que se me olvide y pase a otro subtema, y también muy, muy de la mano, ¿verdad?, con lo que queremos expresar en esta columna de hoy, al-Maliki va a jugar un papel de doble alianza o de doble condición, mientras, digamos, por un lado mantenía relaciones muy cordiales y cercanas con el gobierno de Irán, también tenía diálogos y recibía cooperación por parte del gobierno de Washington. Por supuesto, ahí también prima la situación de la ocupación militar que estaban viviendo en aquel momento los iraquíes en manos del bloque occidental, que después fue mermando, teniendo, digamos, ya una presencia un poco más simbólica y más de carácter político, ¿verdad?, que una situación de botas en el terreno como inicia en el año 2003, ¿verdad?, con la invasión que hace Estados Unidos contra Irak y que posteriormente se unen otras fuerzas occidentales. Esta doble alianza entre al-Maliki e Irán y al-Maliki y Washington lleva a dudar, digamos, de la situación real del liderazgo de al-Maliki con respecto a la política exterior, ya que se ve muy influenciado la situación interna de Irak con la política que proviene directamente del gobierno de Teherán, y se acusa a al-Maliki de ser, por decirlo así, un títere del régimen de los ayatolás, y que eventualmente esto traería todavía muchos más choques sectarios en un país, ¿verdad?, que desde la deposición de su antiguo líder Saddam Hussein no ha encontrado, digamos, un camino de estabilidad de mucho tiempo, sino que se mantienen en algunos picos ahí bastante particulares, y quizás la época que tuvo un poco más de cohesión entre las principales facciones iraquíes
fue durante la presencia de Daesh, ¿verdad? Pensando que Daesh es una organización de corte islamista sunita, y que por el otro lado la mayoría de la población en Irak son chiitas, ¿verdad? Y esto, por supuesto, los ponía en un grave riesgo por la forma tan radical en la cual el grupo islamista Daesh se estaba comportando con respecto a los islamistas iraníes, o en el caso, mejor dicho, de todos los musulmanes de este territorio. En el caso también de Maliki, ¿verdad? Antes de volver otra vez a Muqtada al-Sadr, esta doble cara con respecto a Washington y a Teherán le va a permitir una gran influencia del activismo del gobierno iraní dentro del territorio iraquí, enfrentando incluso desde un punto de vista ideológico, ¿verdad?, a las dos escuelas más importantes del Islam chiita, que en este caso sería la escuela de Qom, ¿verdad?, presente en Irán, la ciudad sagrada de Qom, según el ideario tradicional chiita, y también la escuela de Nayaf, ¿verdad?, que es la otra gran escuela importante donde sale parte de la jurisprudencia islámica, ¿verdad?, y donde están también presentes las representaciones de los dos grandes líderes o los dos grandes ayatolas del Islam chiita en la actualidad. La forma también de plantear el tema del activismo político, ¿verdad?, señalando de que en Irán hay un activismo abierto, ¿verdad?, de política por parte del gobierno iraní, ¿verdad? Hay un islamismo político muy, muy presente aún desde las cúpulas de los propios dirigentes del país, ¿verdad? Porque es un país dirigido por el clero. Y por el otro lado tenemos el quietismo político, ¿verdad? Que es abogado principalmente por el chiismo iraquí, ¿verdad? En la figura en la actualidad de Ali al-Sistani, ¿verdad? Del cual ya habíamos hablado en una columna anterior y que evidentemente tiene una posición muy específica de la separación entre lo que es el poder político y lo que es el poder religioso. También, por supuesto, ¿verdad?, las grandes diferencias entre las dos escuelas o entre las dos corrientes, la iraquí y la iraní, con respecto a la figura del ayatola, ¿verdad? El principio de Wilayat al-Faqih, ¿verdad?, o la infalibilidad del líder, ¿verdad?, supremo del gran ayatola, donde en Irán, por supuesto, hay una política muy abierta y positiva con respecto a Wilayat al-Faqih, mientras que en Irak esta figura pues, no existe dentro de la jurisprudencia o no se ve, ¿verdad? Se considera que no aplica en el caso de ellos, ¿verdad? Y por eso también es que se menciona que además de mantener esta situación de choque desde el punto de vista político por la posición de Maliki con respecto a Irán, también genera choques en la parte ideológica porque va a haber un crecimiento en la influencia ideológica religiosa de las escuelas iraníes con respecto a la escuela iraquí, ¿verdad? Que es la que tiene pues, más fuerza a lo interno de las poblaciones civiles dentro de este país. En este caso es muy importante señalar que Muqtada al-Sadr, de manera muy generalizada, y lo ha dicho abiertamente a varios medios, se opone a la influencia extranjera en su totalidad dentro del territorio iraquí y corta vínculo con los grupos chiitas que tienen una alianza o que tienen una cercanía muy fuerte con la República Islámica de Irán y abogan, por otra parte, por un respaldo más hacia un país unido, ¿verdad? Hacia un nacionalismo iraquí muy lejos del intervencionismo internacional, ¿verdad? Esto es quizás uno de los elementos más fuertes que le ha sumado pues mucha mucha fuerza a Muqtada al-Sadr con respecto, digamos, a otras figuras políticas del territorio, figuras políticas a lo interno de Irak. Obviamente que Muqtada al-Sadr no es, digamos, abiertamente parte del quietismo político de Ali al-Sistani, ¿verdad? Esto también le ha generado algunos choques dentro de las corrientes chiitas más cercanas de al-Sistani, porque al-Sistani, que es de la escuela de Hoey, ¿verdad?, y aboga e insiste en que la religión y el Estado deberían de estar separados, ¿verdad?, que si bien el país debería ser dirigido por los principios
del Islam chiita. En el caso de Muqtada al-Sadir, no ve, digamos, esta separación entre clero y religión, ¿verdad? Más allá de la funcionalidad que tiene en este caso la política para el beneficio de la religión, ¿verdad? Por eso es que también ha tenido como esta doble funcionalidad desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista político. Su oposición tal vez al antiintervencionismo o que al estar, digamos, en contra del intervencionismo de Teherán dentro de la situación política de Irak, dependiendo las alianzas, digamos, que se han ido gestando, estas, digamos, crecen o se ven disminuidas. En el caso de la llegada de Muqtada al-Sadir al poder en Irak, puede, digamos, de alguna forma lograr evitar de que haya este intervencionismo iraní a lo interno del territorio iraquí y que esto, digamos, pueda ayudar de alguna forma a equilibrar las fuerzas de lo que sale, de lo que entra, digamos, desde la política exterior de otros países con respecto a Irak, ¿verdad? Esto también, Sadir, digamos, aboga más allá, ¿verdad?, de solo el tema religioso como elemento de influencia, aboga, digamos, por una identidad iraquí un poco más unida, ¿verdad?, más asociada con el tema del nacionalismo, un nacionalismo, por supuesto, ubicado dentro del espectro de la religión chiita, ¿verdad?, y que esto le permita de alguna forma tener un país un poco más cohesionado, ¿verdad?, un poco más unido en los principios que él mismo está tratando de llevar adelante. Y, por supuesto, este estandarte, levantar la bandera iraquí, por decirlo así, por encima de cualquier principio propio o de cualquier intervencionismo internacional, le ha dado, digamos, un visto bueno por parte de la población iraquí en su mayoría. Por supuesto que, volviendo, digamos, a lo inmediato, que tiene que ver con el asunto de la victoria de Muqtada al-Sadir en las pasadas elecciones y cómo puede afectar esto las relaciones o la influencia iraní a lo interno de Irak, ¿verdad? Hay que, pues, mencionar de que las elecciones solamente fueron el primer paso, ¿verdad? No se puede concentrar o pensar de que ya con las elecciones se va a lograr cortarle las alas a un país que, aprovechándose del vacío que se genera después de la deposición de Saddam Hussein en la invasión estadounidense, lograron, digamos, abrir brecha a lo interno de Irak y ampliar su margen de acción a lo largo del país, ¿verdad? Principalmente las zonas más cercanas a su propia frontera. Bueno, ya ha sido un tema, digamos, anterior que se ha mencionado de que esta mala visión con respecto a la situación de Irak, ¿verdad?, con respecto a las fuerzas occidentales, llevó, digamos, a que se ampliara de alguna forma este poder que tiene Irán a lo largo de todo el Levante Mediterráneo, ¿verdad?, incluyendo las regiones cercanas a Irak, ¿verdad? Por supuesto, también hemos mencionado otros casos que siguen estando presentes hasta hoy, que es el caso del Líbano y el caso de Siria, ¿verdad? Y por supuesto, un poco más en el Golfo de Arabia, el caso de Yemen, ¿verdad?, que por supuesto también tiene una fuerte influencia y los ha llevado a tener choques con respecto a otras fuerzas de la región. También, digamos, es importante señalar que una vez pasadas las elecciones ha habido una protesta generalizada de varios grupos a lo interno de Irak, principalmente aquellos que están en la esfera o dentro de la línea de los que apoyan a la República Islámica de Irán, que están señalando un supuesto fraude electoral en este territorio, ¿verdad?, que se supone ganaron las elecciones limpiamente, y ellos señalan de que no, por supuesto, con una intención de inestabilizar las coaliciones y lograr impedir que eventualmente se pueda, pues, generar gobierno. Un detalle importante es que estas coaliciones podrían eventualmente también ayudar al primer ministro Mustafa al-Hadimi de lograr tener un segundo mandato consecutivo, lo cual, digamos, para las posiciones proiraníes es un poco negativo, porque al-Hadimi ha tenido pues una evidente posición un poco más pro-occidental, podríamos llamarlo de esa forma, un poco más abierto, ¿verdad? Quizás no tan favorable
a una presencia en el terreno por parte de las fuerzas occidentales, pero sí no ha tenido, digamos, tantísimo problema con respecto, digamos, a sus relaciones con Washington, como sí lo tuvo en algún momento al-Maliki, lo han tenido, digamos, otros primeros ministros que se han visto muy cercanos a la esfera iraní, ¿verdad? Lo cual se quiere eventualmente, pues evitar. También, digamos, al-Hadimi tiene el beneplácito y el visto bueno de varios estados del Golfo, ¿verdad? Que están esperando una estabilidad de fuerzas dentro de este territorio para lograr gestar algunas alianzas de contrapeso, ¿verdad? Con respecto no solamente al tema iraní, sino también con respecto a cualquier otra influencia externa a la zona que se pudiera estar gestando en estos momentos. Evidentemente el tema iraní sigue siendo uno de los principales problemas, no solamente para los países del Golfo, sino para muchos países dentro de la esfera del Medio Oriente, ¿verdad? Donde cualquier posibilidad de un Irán más fuerte, ¿verdad? Hablemos de un Irán con acceso a armas de destrucción masiva, podría gestar no solamente una carrera armamentista, sino también una inestabilidad generalizada dentro del territorio, donde también hay que destacar que en los últimos meses, ¿verdad? Se ha visto otro país que está en un punto de ebullición muy importante y que merecería por aparte pues otra columna, que es el caso del Líbano, ¿verdad? Donde aún en esta semana se han visto choques entre facciones a lo interno del Líbano, ¿verdad? Que esto también es importante señalar porque una de esas facciones es el grupo islamista Hezbollah, ¿verdad? Que también está apoyado por la República Islámica de Irán. Es toda esta influencia iraní la que se está intentando, digamos, reducir de alguna forma. Y a lo interno de los diferentes países donde hay presencia iraní, incluyendo también pues la influencia que tiene a lo interno de Siria, ¿verdad? Con las diferentes bases militares o las posiciones muy específicas que tiene la Guardia Revolucionaria iraní dentro de Siria, también se ha buscado golpear, ¿verdad? En los diversos operativos militares aéreos que ha ocasionado Israel, incluso invadiendo la soberanía siria, ¿verdad? Violentando el espacio aéreo para golpear posiciones iraníes dentro de este territorio. Al final de cuentas, las tres circunstancias que acabo de mencionar, bueno, incluyendo por supuesto también la adicional que tiene que ver con el Yemen, pone en evidencia, digamos, este interés existente en contrarrestar la fuerza e influencia que Irán logró ganar a lo largo de los últimos años, ¿verdad? Después de las invasiones estadounidenses y occidentales en general a los diferentes territorios y que por supuesto se tienen que aprovechar de las diferentes coyunturas políticas y sociales que se van gestando para tratar de aumentar sus propios focos de influencia, que al final de cuentas esto es lo que termina siendo muy importante destacar. Irak y su estabilidad, por supuesto que han demostrado ser primordiales para las políticas de contención dentro de la región del Medio Oriente. Occidente, por supuesto, debió haber entendido esto inicialmente, sin embargo, pues no lo logran entender por las buenas y tuvieron que aprenderlo por la fuerza, ¿verdad? Y tuvieron que recibir un fuerte revés en los últimos años para poder llegar a una situación como la que se encuentra en la actualidad y que, bueno, por lo menos han intentado cambiar un poco esta circunstancia que ellos mismos ocasionaron. Hoy, evidentemente, perdón, es un poco tarde para echar atrás todo el desastre causado en aquel momento, pero no lo es lo suficientemente tarde para intentar gestar un apoyo o influencia, en este caso indirecta, a través del poder suave de la diplomacia o por medio de la cooperación, que también es una herramienta del poder suave, algo que quizás en el Estados Unidos fuerte, el Estados Unidos militar, no vieron necesario en algún momento y que ya, digamos, lo han podido aprender de una forma un poco más pensada con cabeza fría y esto les ha sumado algunos réditos de carácter positivo. Será finalmente plantearse, ¿verdad?, la pregunta de si Moqtada es de alguna forma la pieza fundamental o la pieza clave que necesita Occidente o que necesitan las alianzas antiiraníes para cambiar el equilibrio político existente dentro del territorio de Irak, ¿verdad? Con respecto
a la influencia del gobierno de Teherán. Por supuesto que es muy pronto para llegar a conclusiones respecto a esto, que genera demasiadas incertidumbres, pero esto evidentemente también genera un compromiso de parte de quienes hacen análisis con respecto a la región de volver a retomar el tema en algunas semanas o meses para poder ver cuál es el panorama que pinta a partir de este momento el territorio iraquí con el cambio de gobierno y con la formación de nuevas coaliciones. No se puede desvincular totalmente esta circunstancia del resto de la región y por supuesto que a través de la columna de Fuera de Foco en las próximas semanas, dependiendo de lo que vaya aconteciendo, volveremos a retomar no solo el papel que está jugando Muqtada al-Sadr, sino la respuesta de los otros actores políticos que también van a tener un fuerte impacto en la situación iraquí en general. Jorge. Muchas gracias, Brian Acuña, como siempre, por habernos iluminado algo el camino tan complejo que se dibuja siempre en esta zona del mundo. Hasta la próxima. Esperando, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Seguimos en contacto en esta columna Fuera de Foco. Saludos.